Hoy vamos a leer un libro. Se llama Yo Puedo Leer con los Ojos Cerrados por Dr. Seuss. Or in English, I Can Read with My Eyes Shut by Dr. Seuss. Yo puedo leer el rojo, en azul puedo leer, y en el color del pepino, yo también lo puedo hacer. Puedo leer en la cama, y en morado, y en marrón. Puedo leer en un círculo, y al revés, ¡qué sensación! Leo con el ojo izquierdo y con el ojo de al lado. Y hasta leo Mississippi con los ojos bien cerrados. Mississippi. Mississippi, Indianapolis y Aleluya también con los ojos muy cerrados. Yo las leo requete bien. Pero mi sombrero quedará estropeado y mis párpados ardiendo. Así que leer con los ojos cerrados no es lo que yo recomiendo. Y si dejo los ojos abiertos, leo a más velocidad. Tienes que leer bien rápido. Hay que leer cantidad. Puedes leer acerca de árboles, de abejillas y rodillas. Y de árboles con rodillas. Y de abejas amarillas. Puedes leer sobre anclas y de hormigas un montón. Y acerca de tobillos y de caimanes con pantalón. Puedes leer de mangueras y de cómo oler las rosas y qué hacer si las lechuzas en la nariz se te posan. Gatito, si abres los ojos y observas atentamente, ¿hay cuántas cosas sabrás? Las cosas más sorprendentes. Aprenderás sobre espinas de pescado y huesos de la suerte. Y también sobre trombones con un sonido muy fuerte. Aprenderás de Minín, la serpiente del cojín. Y todo sobre Fufu, la bacala tururú. Podrás aprender del hielo y también de los ratones. De ratones en el hielo o hielo sobre ratones. Sabrás cuánto cuesta el hielo. Su precio está por los suelos. Hielo bueno, rebajado un cubo por 10 centavos. Aprenderás del dolor, de la alegría, del amor y también del mal humor. Hay muchas, muchísimas cosas que podrías aprender, pero si cierras los ojos, te las podrías perder. Mientras más libros leas, más cosas aprenderás. Y mientras más aprendas, más lejos llegarás.
aprenderás a ganar un poco de dinero, o cómo hacer rosquillas o adornos para el cuello. También podrías aprender a tocar el trombo loco. Deja los ojos abiertos y no los cierres ni un poco. Si lees con los ojos cerrados, sin duda descubrirás que el lugar a donde ibas se ha quedado muy atrás. Por eso, abre bien los ojos. No los vayas a cerrar. Por lo menos deja uno abierto de par en par. See you next time. Hasta luego.